¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a empezar un nuevo proyecto, un nuevo suéter. Seguimos con nuestra línea Entrelac. Esto es verdaderamente maravilloso. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con esta técnica. Y pues ahora toca el turno de las señoritas. Vamos a hacer un suéter juvenil muy coqueto, muy de moda, muy de vanguardia. Y pues bueno, vamos a aplicar lo que nosotros sabemos hacer, que es tejer, pues la técnica Entrelac. Para esto vamos a utilizar una lana. Este tiempo yo lo tengo en lana fantasía. Prefiero decirles que sea lana para algún número de agujas. Voy a usar agujas del número 5. Ustedes pueden escoger la tonalidad que quieran. Mínimo 3, no, mínimo 2. Pueden ser desde 2 colores o hasta 6 colores. La gama es infinita. Si quieren usar un cuadro de cada color de lo que tienen, se vale. Lo que quieren hacer ahora es una técnica que vamos a utilizar para un suétercito corto de torso, para como tipo ombliguera, con mangas muy muy amplias para que pues se sientan muy muy a la moda. Tengo estos otros dos colores que voy a estar utilizando, los voy a ir combinando. Ahora sí nos vamos a ir una línea de cada color ya. Perfecto, a diferencia de los otros que hemos hecho anteriormente. Y obviamente vamos a utilizar aguja circular del número 5. ¿Sale? Sí, para las mangas podríamos utilizar agujas de doble punta, pero en esta ocasión les voy a enseñar a usar su aguja circular. Vamos allá. Ahora vamos a empezar con las instrucciones para una talla mediana. Vean ustedes, aquí tengo mi material y vamos a empezar de la siguiente manera. Escojan ustedes el color que deseen, que sea el color que va a ir en los resortes, en los puños, en el cuello. En el caso mío, pues yo voy a utilizar el color rosa. Talla mediana, ¿sí? Para espaldas 32, por ahí más o menos, dependiendo del grueso de los estambres. Mi estambre es gruesecito, no mucho, pero sí un poco. Y estoy utilizando una aguja del número 5. ¿Sale? Entonces, partimos con 90 puntos. Sí, 90 puntos y nos vemos ahorita para empezar nuestro suéter Entrelac. Ochenta y nueve y 90. A ver, aquí hay que enfocar. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos nuestros 90 puntos. Ya te puedes ir para allá. Y nos vamos a ir. Elástico derecho revés. Un derecho, un revés. Sí, acuérdense que el primer punto yo nunca lo tejo. En este momento. Para el entrelac, sí. Vaya, ese es todo un tema, el si se teje o no se teje. Pero bueno, ya haremos después una conferencia y lo publicaremos y estaremos en las primeras planas de los periódicos. Por lo pronto, sí, ahorita nos vamos un derecho, un revés y nos vamos a ir todo, todo, todo el. Todo el resorte y nos vemos dentro de 10 centímetros. Este es el resorte de el frente y el tras, así es que tiene que ser sí, ancho, sí, entonces mínimo 10 centímetros, ¿sale? Nos vemos elástico derecho revés dentro de 10 centímetros. Pues bien, ahora vamos a comenzar ya nuestro triángulo. Aquí vamos a darle una enfocadita para que quede bien, perfecto y lo veamos perfecto. Bien, entonces paso mi hebra como si fuera derecho y hago mi primer punto derecho. Perfecto. Este mismo lo regreso para hacer mi segunda vuelta porque ya acabé la primera, ¿eh? Sí, y hago uno. Y tomo el siguiente de la base, que va a ser el 2. Entonces, una vez terminado esto, giramos la labor. Y aquí hay un detalle muy importante que tienen que tomar en cuenta.
el primer punto nunca lo tejemos. Entonces nos regresamos. Uno y dos. De revés, porque pues era la vuelta de revés. Regresamos al derecho. Ahora vamos por tres. Y estamos. Uno, dos, que ya teníamos. Y el que sigue, tres. Perfecto. Giramos la labor. Estamos del lado de los reveses. Sí, y aquí otra vez nuestros tres. El primero no lo tejo. Dos y tres. Perfecto. Ahora vamos con el lado derecho y vamos por cuatro. Sí, entonces tomamos nuestro primero. No tejo el primero. Dos, tres. Y tomo de la base el 4. Giro la labor. Estoy en el lado del revés. Primer punto no se teje. 2, 3 y 4. Gira la labor. ¿Sí? Entonces ahora vamos por 5. Estamos del lado del derecho. 1, 2, 3. 4 que ya teníamos y el quinto de la base. Perfecto, gira la labor. Después de esto, el primer punto no se teje y todos de revés. 2, 3, 4 y 5. Gira la labor. ¿Sí? Ahora vamos por el derecho. Primer punto no lo tejo y tejo el segundo, todos de derecho. El tercero, el cuarto, el quinto que ya teníamos en la aguja y tomamos de la base el sexto. Gira la labor. ¿Sí? Primer punto no se teje. Dos, tres, 4, 5, 6 reveses. Gira la labor. Ahora vamos por 7, ¿verdad? Aquí. Ya agarramos ritmo. Sí, entonces el primer punto no se teje. 2, 3, 4, 5, 6 que ya teníamos. Y este es el séptimo. Buenas tardes. Giramos la labor. Sí. No hay no tejemos el primero. Y ahora vamos a tejer todos los puntos en revés. Muy bien. Giramos la labor. Estamos del lado del derecho. Vean cómo ya se está formando nuestro triangulito. Sí. Entonces el primero no se teje. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tomamos el octavo de la base. Giramos la labor. Nuevamente, todos de revés. El primero no lo tejí. 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8. Giramos la labor. Y estamos del lado del derecho. Y aquí en el derecho, el primero no lo tejo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tomamos el noveno de la base. Perfecto. Del revés, el primero no se teje y todos los demás de revés. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien, giramos la labor. Sí, y vamos por la décima. Primero no se teje. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 lo tomamos de la base. Obviamente nos tenemos que regresar con los 10 puntos. Tiene que pasar todo por el revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí. Entonces ahora vamos a posicionarnos para empezar el segundo triángulo que tenemos que ponerlo acá. Y pues nos regresamos. Y así es como vamos a ir haciendo todos los triángulos. ¿Cómo empezamos el que sigue? Fíjense bien. Primero no se teje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y con esto hemos concluido nuestro primer triángulo. Y así nos vamos a ir con todos, ¿sí? Iniciemos el segundo. Tomamos uno, lo regresamos. Tomamos uno y el segundo de la base. Y empezamos a girar la labor. El primer punto no se teje y el segundo se teje de revés. Gira la labor porque este ya es un segundo triángulo. ¿Sí? Y vamos por el tercero. Uno, dos. Y tomo de la base el tres. Giro la labor y me regreso tres de revés. ¿Sí? Giro la labor. Y ahora vamos por cuatro. Uno, dos, tres. Que ya teníamos y el cuarto lo tomamos de la base. Bien, y aquí ya empezamos a separar y a repetir todo lo que habíamos hecho durante todo el resorte, que ustedes hayan escogido la cantidad de puntos que designaron. Terminando el resorte, los veo para incorporar el nuevo color. Pues ya llegué al final, aquí ya he estado tejiendo mis triángulos. Estoy en la última vuelta de 10 puntos del último triángulo de todos los que yo monté sobre el resorte. Y pues, ahorita vamos a incorporar un nuevo color. Y vamos a, a cerrar ya el círculo. Y ahora sí, ya vamos a empezar a tejer en espiral. Ok, mis últimos 10 puntos de mi último triángulo de la orilla de mi resorte. Aquí lo tengo. Perfecto. Llega el nuevo material que es este, el que vamos a poner. Una amarradita. Nudito muy bien apretado para que no haya consecuencias posteriores, de esas de las que hacen gritar bien feo. Y pues aquí va todo muy muy bien. Okay. Listo. Ahorita en un momentito eliminamos ya la hebra del color que veníamos tejiendo. Bye. Y empezamos el nuevo. Y vean ustedes, estoy cerrando el círculo. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer, todos los triángulos los tejimos del revés. Solamente sobre el primer triángulo vamos a montar los puntos de la nueva lana y nos vamos a ir sobre el revés. ¿Va? ¿Y cómo vamos a ir montando los puntos? De esta manera. Fíjense bien. Desde arriba hacia abajo empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. Entonces tomamos desde esta primera y empezamos a montar los 10 puntos que corresponderán al nuevo material. ¿Sale? Esta está un poco apretadita, pero parece que sí. Ay, sí nos dejó la primera. Si revisan los otros videos, ¡ah, cómo batallo yo con este punto! Bueno, no batallé. Perfecto, entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. 10. Ahora, nos vamos de regreso. ¿Sí? Y fíjense bien lo que vamos a hacer. Recuerden, primer punto, nunca se teje, se pasa nada más. Y de revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 junto con el otro del otro triángulo van juntos en el 10. Perfecto. Gira la labor. ¿Sí? Giramos nuestra laborcita. Muy bien, perfecto. Y nos posicionamos del lado del derecho. Del lado del derecho nuevamente hacemos nuestros 10 puntos. 2, 3, ¿se fijaron? El primero no lo tejí. Muy bien, entonces espérenme tantito, vamos a enfocar aquí el asunto. Porque está muy enfocada la mesa, pero pues... ¿Sí? Entonces vamos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De este lado no, nada de doble, así. Va creciendo el cuadro de tal manera que nos vamos a ir comiendo todos estos puntos hacia acá y vamos, siguiente vuelta, nos vamos del lado del revés. Perfecto, el primero no lo tejo y es 2. Cuidado con el material. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el número 10 va doble. Perfecto. Así hasta que nos acabemos todos los puntos que tenemos aquí. Le adelanto, hagamos otra vueltita. El primero no se teje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? Giramos la labor. Nuevamente de revés, el primero no se teje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 va doble. Así hasta que terminemos todo el cuadro y ahorita les enseño cómo queda. Y entonces acompáñenme con la última vuelta de este. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos por la última vuelta. Aquí vean ustedes cómo ya se va integrando. Qué bonita combinación de lana con cintilla. Vamos a integrando el cuadrito. Vamos a tejer puros cuadros de 10 puntos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí está mi 10 que es doble completamente. Y aquí mismo, vean ustedes, aquí están todas las cadenitas para montar los siguientes 10 puntos. Entonces, checamos primeramente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nos van a alcanzar. Perfecto, si nos alcanzan, ¿no? Y entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está. ¿Se acuerdan que hicimos una cadena sola al principio? Aquí tienen por qué está esa. Son 10. Perfecto. Y entonces empezamos ahora el segundo. Este ya lo terminamos, ya lo dejamos ahí. Ahora seguimos con este cuadro que se va a juntar con estas. Y estamos tejiendo el lado revés. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Toda la vuelta con todos nuestros cuadros, sobre todos nuestros triángulos, hasta que hayamos concluido. Cuando lleguemos a ese punto, nos volvemos a ver. Bueno, ahí me detengo, vuelvo a prender la cámara y les muestro cómo incorporar al siguiente color. ¿Sí? Y para que vean cómo va avanzando la labor. 2, 4, 6, 8, 10. Regresamos. El primero no se teje, acuérdense, nunca se teje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los dos últimos del 10. Perfecto. Una vueltita más. A ver, fíjense bien. Como dijimos, el primero nunca se teje, solo se pasa. ¿Sí? 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, muy bien. Nos regresamos. El primero no se teje. De revés, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 va doble. ¿Okay? Y aquí ya vamos con nuestro segundo cuadro. Terminamos la vuelta de cuadros y ahorita nos vemos. Y pues aquí vengo ya en la última vuelta, más bien en la última línea del último cuadro de la vuelta de cuadros de esta lana que ya no es la rosa. Es una lana bonita que tiene una cintilla en matizado, ya saben que a mí me encantan los matizados, entonces pues en mis proyectos siempre van a encontrar algo matizado. Y pues bueno, miren, así se van viendo ya los cuadros, cómo van quedando. Vamos por una tercera vuelta, que va a ser una vuelta de cuadros, y vamos a meter un nuevo material. Como nosotros dijimos, esta vuelta fue del lado del revés. Ahora vamos hacia el derecho. Eso significa que vamos a montar los puntos sobre este, que van a ser 10, y vamos a ir rematando estos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Aquí en la parte final, aquí es donde anudamos nuestro nuevo material. Bien. Lo aseguramos aquí, unos tironcitos, unos apretoncitos, ya saben, para que quede asegurado. Y podamos cortar de manera segura y con confianza para continuar nuestra labor.
Bien, eliminamos este y entonces pues ya le damos las gracias y pasamos a trabajar con el siguiente material. ¿Sí? Ya saben, al final hay que esconder todos los hilos, todas las hebras, no se debe ver nada, todo debe estar precioso, divino y encantado. ¿Cómo los vamos a montar? Fíjense bien. Contando a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me tengo que montar en una rosa para los 10. Este truco de montar este punto aquí, ¿sí? Nos va a ayudar más adelante y se van a dar cuenta. Este bombito que se ve así, este como relieve, por este punto es por lo que lo logramos. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí va el último. Aquí ponemos el 10. Perfecto. Giramos la labor. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con esta, pero dense cuenta que en la primera vuelta ya de cuadros completos y vamos sobre el revés, ahora vamos sobre el derecho, por eso nos damos cuenta si estamos tejiendo el derecho o al revés, porque fíjense, aquí desde el principio ya saben, el primero no lo tejemos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí es al derecho, en la vuelta anterior era al revés, pero aquí es al derecho donde hacemos los dos juntos. Y entonces vamos a empezar a crecer nuestro cuadro blanco sobre este. Déjenme terminarlo y ahorita les muestro cómo se ve. Nos regresamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? ¿Sí son los 10? Sí, exacto. Ese es otro tema. ¿Sí? El primero nunca se teje. 2, 3, 4, 5. Espérenme tantito, espérenme. Me veo desenfocado. Ya me enfoqué. 6, 7, 8, 9 y estoy en la vuelta del derecho. Aquí es donde hago los dos juntos. ¿Sale? Termino mi cuadro y ahorita les enseño cómo se ve. Para continuar con nuestro proyecto. Aquí ya saben, primero el primer punto nunca se teje. Se los voy a decir hasta el cansancio desde el principio y hasta el final del video lo van a seguir oyendo. El primer punto no se teje en esta técnica. ¿Sale? Bueno, terminando el cuadro, nos vemos. Y aquí vean cómo ya se ve más parejito, más completo lo que va a ser la presentación del proyecto para el suéter corto para dama. Y esta va a ser nuestra segunda y última vuelta que vamos a hacer ya con esto. Terminamos el torso, ¿eh? Sí, porque es un suéter corto. Entonces, miren, con la última vueltita de aquí, así que aquí vamos a dar 2, 3. ¿Cómo fue? La primera no se teje. Bien, perfecto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 van dos juntos. Perfecto.
Bien, ahora montamos como sigue. Aquí están en la orilla. Ay, Dios mío, se salió uno, Dios santo. Si no nos pasa una cosa, nos pasa otra. Bueno, aquí sobre la orilla están ya los puntos disponibles para nosotros poner nuevamente pues nuestros 10 puntos. ¿Sí? Y pues hagamos lo propio y hay que ir montando. 1, 2, vean, aquí es donde lo ponemos. 3, qué bonita cinta, ¿eh? 4, sí, llevamos 4, sí, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, y entonces, pues nuevamente nos regresamos. Sí, los 10 en revés y luego cuando venimos en derecho es cuando hacemos el décimo doble y seguimos formando nuestros cuadritos y nos vamos toda la vuelta y nos vemos al final, hasta acá, cuando terminemos, ¿sale? Y ya, para empezar ya las mangas. Sí, ya, ya, vamos a las mangas, ya. Queremos acabar, ¿sale? Entonces, ahorita nos vemos. Ya casi terminando, tejiendo mi último cuadrito. Vamos a hacer las últimas vueltitas. Bueno, más bien la última vueltita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10, perfecto. Ahora un poquito de más lanita, estambrito. Miren qué bonita combinación tengo. Sí, y esta va a ser mi última vueltita. Vean ustedes. 2, el primer punto no lo tejí, nada más lo pasé. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Entonces, como pueden ver aquí, ya están mi vuelta de triángulos y una, dos vueltas de cuadritos. Con esto, les quiero mostrar que hemos terminado el torso. Hasta aquí pasamos aguja auxiliar porque vamos a utilizar las agujas para las mangas, ¿no? Y continuamos. Miren nada más qué cinturita. Bien, pues ahora vamos a comenzar nuestro puño y empezamos con montado de 35 puntos. Sí, aguja circular. Ahorita les enseño cómo hacer el puño. 2, 3, 4, hasta 35, 6, ay Dios mío, no se hizo el 6, 6, 7, 7, 8, ya una vez montados los puntos, yo monté 36 porque como es resorte de escala en 2, sí, de múltiplo de 2 tiene que ser par. Entonces, pues 36 puntos. ¿Sale? Y entonces nos vamos a ir los primeros 18 puntos tejiendo de derecho, un revés. ¿Sale? Entonces es 1, 2, hasta los 18. 3, 4, 17 y 18. Espérenme tantito. Ahí está. Una vez que llegamos a los 18, fíjense lo que vamos a hacer. Jalamos la aguja de tal forma que la sacamos. Y
Continuamos con la segunda parte. Los otros 18 puntos. Así como ven, estoy colocando nuevamente. Acá quedó la primera parte de los 18 y acá estoy con los otros 18. ¿Sí? Y terminando toda esta primera vuelta de derecho revés para el puño, así nos vamos a ir, y con esto evitamos utilizar las agujas de doble punta, que a veces son muy hay que tener práctica para usar esas agujitas. Entonces ahorita les estoy enseñando cómo utilizarlo con él, con la aguja circular, y miren qué bonito nos va a quedar sin un solo punto de costura. Llegamos al final, aquí está uno y aquí está el otro, ¿no? Entonces nuevamente tomamos nuestro tejido, jalamos un poquito este que está acá, lo pasamos a la aguja, ¿no? El que habíamos hecho primero. Sale, tenemos la otra mitad, vean ustedes, aquí están las dos agujas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es volver a jalar para quedar y empezamos a tejer uniendo nuestros puntos, el punto que corresponde. Aquí me corresponde un revés y así nos vamos a ir todo el caminito. Aquí cómo va, ah, ya vi, perdón, es que es por acá. Muy bien, y así ya, con esta técnica ustedes pueden ir tejiendo su puño de una manera muy muy tranquila, porque pues no vamos a tener costuras, les va a encantar. ¿Sale? Bueno, voy a adelantar un poquito. Ya ven que nada más vamos a llegar aquí al a la siguiente, porque les quiero mostrar aquí. Voy de derecho revés. Entonces, cuando llegamos aquí al final de este, sí, nuevamente, entonces pues vuelvo a regresar mi aguja para montar los otros puntos que quedaron acá en stand-by, y mi aguja la vuelvo a sacar, y aquí continúo yo mis puntos, ¿sale? Entonces voy a continuar tejiendo un poquito para avanzarle y mostrarles en un momentito cómo va quedando el puño. ¿Sale? Ahorita nos vemos. Aquí ya he avanzado un poquitito. Mira, ve cómo tengo montado mi puño. Estoy avanzando. No tiene ni una sola costura. Y estoy utilizando una aguja circular, ¿no? Al principio ya saben que la primera vuelta es un engorro. Y aquí les voy a dar un tip. Esta aguja es una aguja nueva, entonces el cable es muy durito. Entonces cuando yo le doy un tironcito para mantener ahí la tensión y empezar mi primer punto, así vean cómo lo estoy acercando. Así es como yo ya empiezo a tejer mi puño. Nos vamos hacia el otro lado. Y esta forma de tejer los puños nos ayuda a no tener ninguna sola costura. Y se ven muy, muy, muy bonitos, ¿no?
A mí me gusta, por eso les quise hacer este video, para que vean lo fácil que puede ser hacerlo con una aguja circular para evitar estar utilizando las agujas de doble punta, buscar las agujas especiales para puños, que son muy prácticas y son muy buenas, pero pues, cuando no se tiene, pues con lo que se tenga. Ay, Dios, me está garganta. Disculparán ustedes. Muy bien, entonces llego aquí, ¿no? Entonces lo que hago es regresar la otra punta, que se quedó aquí atoradita, regreso la otra punta hacia los puntos que a continuación voy a tejer, ¿sí? Me queda aquí mi cable y ahora vuelvo a tomar la posterior y así me voy tejiendo. Y el que sigue, ¿no? Aquí le doy un tironcito porque miren, está como que resortea, como que queda durita ahí el cable. Es un poco pelearse con el cable de la aguja, pero ya avanzado algunas vueltas, ya toma forma el puño y ya nada más es estarnos, pues, con el ritmo de acomodar las agujas, ponerlas como debe ser. Y voy a avanzar un poco más. Este puño lo voy a hacer largo porque es para un suétercito que estoy haciendo acá. Y quiero mostrarles al final cómo quedan los puños. Miren, aquí antes de terminar. ¿Sí? Miren, aquí, como esta es la separación, aquí le vamos a dar unos jaloncitos para que se acomode. Y vean cómo se queda nuevamente sin ningún problema. Acá está la otra unión. Bien, aquí es donde está nuestro punto inicial. Y así, así va quedando. ¿Sale? Entonces, avanzo un poco más para que ya les muestre cómo quedará el puño. Y ojalá les guste para alguna otra prenda, ¿no? Y en el caso de este suétercito, yo tengo que tejer por lo menos 10 centímetros. ¿Sale? Entonces, pues, ahorita los veo. El último, eso. Ya avancé una parte bastante, bastante sustancial. Ya tenemos aquí un puño prácticamente. Y quiero mostrarte conforme vamos avanzando, cómo aquí en las uniones de nosotros, cómo ya se hace normal nuestro puño. Aquí ya lo tenemos, ¿sí? Vamos a ver si me lo puedo poner. Que no se salgan los puntos. Y mira, aquí tienes, aquí damos unos jaloncitos para que se acomode. Y mira, ¿qué te parece? Aquí tienes tu puño, no tiene ninguna costura. ¿Eh? Aquí está la unión, acá. ¿Ves aquí donde está esta? ¿Ve? Aquí viene la unión. Este se cose aquí y te queda un puño divino. Cero costuras con aguja circular. No ocupamos agujas de doble punta. Y todavía le voy a seguir otro poquito porque es un puño largo. Y para que veas cómo queda este hermoso puño. Que bueno, ya visto aquí, así es como se ve. No es lo grotesco del principio. Sacamos la otra aguja, le damos vuelta. Se queda el cable ahí atrás. ¿Sí? Hacemos el. Ah, espérenme, espérenme, que se me desenfoca el asunto. No, otra vez, otra vez. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso, exactamente. Que se vea bien. Perfecto. ¿Sí? Y entonces aquí, nuevamente, retomamos nosotros el tejido. Ya. De una manera normal. Y ve. Así venimos tejiendo nuestro resorte. ¿Sí? Nuestro resorte de nuestro puño. Y así te queda. Ya después puedes ir montando la puntada que quieras, la técnica que quieras para la manga que vas a realizar. Y pues te queda precioso. Ya, sin ningún problema. Ya para si la puntada requiere aguja de doble punta, pues bueno, ya vuelves a montar agujas de doble punta. Y así, ¿ve?
de una manera sencilla y te evitas nudos, te evitas estar cosiendo y te queda todo divino. Y es, tiene una muchísima mejor presentación, ¿sale? Entonces ya para finalmente al ratito te enseño cómo queda mi puño, el mío, y este, y ojalá te sirva el tip. ¿Sale? Dale like, es momento de dar un like. Sí, ya. El video por este tip ya se ganó un like. ¿Sale? Pues bueno, ahorita continuamos. Estoy jalando, mira, estoy jalando para poner acá mi aguja con mis puntos. ¿Sí? Posiciono mi lana. Necesito la otra punta y así. Así de fácil, así de sencillo. Yo le doy un tironcito siempre, porque como que tiende a aguadarse. Más que nada porque como la aguja circular es de cable, y a veces, muchas veces, o si no todas las veces, porque es muy raro que tengas una aguja circular que tenga un cable muy suavecito. Esas son muy caras. Sí, entonces pues siempre nos tocan las duras, ¿no? Y pues hay que domarlas. Sí. Ok, entonces termino mi puño ya nada más. Esto pues así ya es repetición de lo mismo que hemos platicado. Y pues para que veas cómo queda, ¿sale? Entonces nos vemos en un ratito. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Muy bien, miren, aquí está el punto. Si se fijan en el número 6, aquí tengo dos juntos. Aquí es donde me comí el punto que me tenía que comer. Y entonces, y ya tengo 5 triángulos de 7 puntos. Bien, hacemos cambio de lana. Hacemos cambio de material, incorporamos el nuevo. Bien. A ver. Perfecto. Ya una vez incorporado, ajustamos. Muy bien, ahora necesitamos un nuevo nudito y uno más. Ya con esto, okay. Para que nosotros podamos eliminar el que ya no vamos a ocupar. Y bueno, a partir de esto, como ustedes pueden ver, sigo con mi aguja. Es mi aguja circular. Aquí tengo tres triángulos de un lado, dos del otro. Sin ningún problema puedo seguir. Porque vean, ven cómo sale el cable de hasta acá. Perfecto. Ahora vamos a incorporar. Estamos con 7, pero necesitamos ahora aumentar desde este momento un punto más a los cuadros. Por lo que el siguiente cuadro deberá ser de 8. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjense bien, aquí tenemos nuestra base donde aumentamos, y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a agarrar uno de acá para que sean los 8. ¿Sí? Entonces nuevamente rectificamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y uno de hasta acá. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Así, miren. Jalamos. Y vamos a jalar uno de aquí. Uno. De aquí tomo el segundo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7 y uno más, 8.
Muy bien, entonces estos van hacia allá y rematamos estos de acá por el lado del revés. Por el lado del revés que estamos trabajando. ¿Sí? Y aquí ponemos las agujas para poder trabajar y son 8. Ok, entonces, primer punto no se teje, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 va doble, porque estamos en el lado del revés, ¿sale? Perfecto. Giramos la labor y continuamos haciendo nuestro cuadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos la labor. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 y el octavo va doble. ¿Sí? Ahorita le adelanto para no tenerlos aquí tedioso. Termino todos estos y ahorita les platico el final del cuadro. Y entonces vengo aquí en mi última línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalmente cuando llegamos a los cuadros de 10, una vez que terminamos el cuadro, inmediatamente montamos y rematamos al que sigue. Pero en este caso, como los triángulos eran de 7 y ahora los cuadros son de 8, necesitamos una vuelta más porque acá nos estamos quedando nada más con 7. Y en la que sigue, esta es de 8 y vamos a montar 9. Necesitamos una vuelta más solita en todos, ¿sale? Y así todos los cuadros de la vuelta. Y en la que sigue son 9 cuadros y en la que sigue son 10 cuadros, ¿sale? Entonces, en cada vuelta vamos a aumentar un punto a cada cuadro para que los triángulos quedaron de 7. Estoy terminando el cuadro de 8, hay que hacer uno de 9 y después uno de 10, ¿sale? Y una vez que tengamos eso, checamos la cantidad de centímetros que tenemos ya tejidos y empezamos a evaluar si la manga ya es lo suficiente para incorporarla al torso, ¿sale? Bueno. Aquí ya estoy haciendo mi vuelta extra. Muy bien, tengan cuidado si están manejando cintilla como yo. Aquí que no se nos revuelve el asunto. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora sí. Aquí empiezo yo a montar mis 8. Y empiezo. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de acá abajo 8. Necesito 8. ¿Sale? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Perfecto. Y entonces, ahora sí. Remato el triángulo que sigue. Recuerde, primera vuelta de triángulos de 7, luego cuadros de 8, el que sigue de 9 y luego el de 10. ¿Sale? Llegando ahí, les vuelvo a platicar. Muy bien, aquí ya terminamos nuestros triángulos de 7, ya hicimos los cuadros de 8, ya hicimos los cuadros de 9 y vámonos a los cuadros de 10. Esto es que tenemos que agregar nuestro nuevo material aquí para ingresar, porque acuérdense que la manga tiene que quedar bombocha. Entonces por eso es que estamos haciendo los
los aumentos así de rapidito. Sí, les va a gustar mucho el resultado. Bueno, ya lo vieron al principio del video, pero ahorita pues yo todavía no lo veo. y ya se los voy a ir mostrando. Sí, hemos ido aumentando. Platicamos cuando aumentamos de 7 a 8, hicimos de 8 a 9 y ahora vamos de 9 a 10. Sí, entonces pues aplicamos la misma técnica. Aquí ya podemos retirarla. La hebra. Cualquier cosa que corte funciona. Así es que. Listo. Y entonces, ¿cómo es lo que decíamos? Teníamos que contar de allá para acá. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Entonces fíjense bien cómo lo vamos a sacar aquí. Nos metemos por donde podamos. Desde aquí saco el primero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve, y de aquí voy a sacar el 10. Así, siempre repartan los puntos, cuenten la cantidad de cadenas disponibles. Acuérdense que esto nada más tiene 9 vueltas, hicimos una de más para más o menos compensar la falta de espacio, y así ya tenemos nuestros 10 y vámonos. Ahora vamos sobre el revés. Sí, terminamos. Voy a hacer esta vuelta de 10 y voy a hacer otras dos más, ¿sale? Entonces van a ser 3 vueltas de cuadros de 10 para que nosotros podamos continuar, y ya les digo si para mí ya es suficiente o tenemos que hacer algún otro detalle, porque hay que tener un par de consideraciones que les voy a decir al ratito, ¿sí? Sobre el tejido de las mangas para poderlas incorporar a el torso, ¿sale? Bueno, entonces son esta vuelta y 2 más de cuadros de 10. Para que continuemos, ¿ok? Sale. Entonces, pues nos vemos dentro de 3 vueltas de cuadros de 10. Pues ya terminamos, ya terminamos. Fíjense bien. Aquí tenemos ya lista la manga. Sí, son triángulos de 7, 8, 9, 10, ¿no? Y nos vamos todavía hasta acá. Son un total de cuadros completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, hay que hacerla un poquito larga para darle el efecto de bombita aquí a la, junto al puño, para cuando se lo pongan, así que le ponga así bombito. Y pues bueno, ahora lo que sigue es, fíjense bien, hay que checar el siguiente detalle que es muy importante. Acá tenemos lo que va a ser el torso. En todos los tejidos entrelac, yo les digo que siempre chequen que la última vuelta de cuadros vaya al mismo sentido. Lleven el mismo, pues la misma dirección, porque cuando hagamos la otra vuelta de cuadros que va para el otro lado, tiene que empatar perfecto con esto. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es, en esta aguja que tengo acá, aquí voy a agregar la manga, voy a tejer otra y ahorita les digo cómo queda, ¿sale? Vamos ya.
Ok, una enfocadita para que veas. Aquí ya tengo el torso. Esta es la aguja que ya quité. Aquí te la pongo. Y queda unida la manga, esta manga, al torso. Entonces aquí, esta aguja ya sigue con esta. Aquí ya está toda la, todos los puntos de la manga, los cinco cuadros aquí. Continuamos y vamos a posicionar las agujas de este lado, porque acá es donde vamos a poner la otra manga. ¿Sale? Pues vamos ya. Sí, voy bien, ok, perfecto. Aquí voy terminando la última vuelta del último cuadrito de la segunda manga y los tengo que incorporar ya en una sola aguja porque hemos terminado y ahorita les muestro. Miren, aquí mi último punto, ya se me salió la aguja, perfecto. Entonces, como ven, aquí ya tengo todos los colores. Vamos a hacer un repaso. Hicimos un triángulo de 7. 7, la primera vuelta 8, la vuelta blanca 9, la vuelta rosa 10. A partir de los 10 son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 colores. 6 cuadros más de 10. Entonces en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. 8 vueltas de cuadros que yo he puesto en mi manga. Mide aproximadamente de 35 centímetros. Entonces ahora lo voy a unir con este. Miren, quizá ya tengo aquí la otra manga y el torso, porque recuerden que es un suéter corto, es de talle corto. ¿Sale? Entonces aquí es donde yo escogí que va el lugar. ¿Sale? Bien, ahora, dense cuenta de un detalle. Nosotros en el suéter,
Yo estoy haciendo, hice una talla mediana y es de 9 cuadros por vuelta, son 90 puntos. No lo podemos partir a la mitad exacto. Tenemos que dejar, tenemos un total de 9 cuadros por vuelta. ¿Sí? Entonces yo dejo 4 cuadros en la espalda y 5 cuadras en el, cuadros en el frente. Las chicas que son talla mediana, grande y abundante me lo van a agradecer y saben perfectamente por qué estoy dejando 5 cuadros enfrente y 4 cuadros en la espalda. ¿Sale? Es por comodidad, nada más. Entonces vamos a eso. Bien, ya tenemos montadas las dos mangas. Aquí está una, acá está la otra. Ahora fíjense bien en un detalle y es muy importante que fijen esto. Aquí están los cuadros del torso. Van hacia acá. A ver, es que pesa mucho esta cosa y ay, las agujas. Ok, bueno. Revisen que el sentido de la manga de su último cuadro tiene que ir en el mismo sentido que los cuadros del torso. Si van en sentido contrario o si hicieron una vuelta de más o les faltó una vuelta, ¿sale? Entonces va en este sentido. Todos van en el mismo sentido, ¿va? Porque la siguiente vuelta va a ser para mí el color rosa. Y todos tienen que tener el mismo sentido para que podamos hacer toda la vuelta completa. Bueno, a partir de la siguiente vuelta empezamos a disminuir. Fíjense bien, porque ahorita les voy a explicar cómo se van disminuyendo los puntos. Fíjense. Entonces, tengo que agregar mi color rosa. Y ahorita les. Aquí ya tenemos nuestro estambre, nuestra lana amarrada. Ok, ahora fíjense bien. Todos estos son los cuadros de la manga y estos de acá son los cuadros del torso. Voy a empezar a montar sobre los cuadros del torso. ¿Sí? Y a esta altura, bueno, ya de tener ustedes bastante práctica para montar los puntos, entonces pues ya saben desde dónde empezamos, que es desde aquí. Y empezamos a montarlos, nomás que aquí, que no se me vaya una hebra que no es. Perfecto. Y montamos todos los puntos que haya. ¿Sí? Montamos todos los puntos porque muchas veces tenemos tal vez cuadros que probablemente
En este caso deberían tener 10, pero pues resulta que nos quedamos con 9 o nos pasamos con 11. Y pues bueno, aquí es donde vamos a corregir todo eso. No es necesario regresarse a corregir los cuadros realmente. Bueno, hay gente perfeccionista, pero pues no es en el caso. Y entonces nosotros veníamos tejiendo cuadros de 10 y aquí montamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que nosotros vamos a empezar a disminuir. Como vamos a empezar a disminuir, necesitamos tener cuadros de 9 puntos y 9 vueltas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a disminuir el número de puntos en el cuadro. El primer punto jamás se teje. Estos dos, que son los que siguen, son los que vamos a tejer juntos, ¿sí? Y nos vamos hasta el final, que es el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este sería el 9, ¿sale? Bien, entonces, pero acá, que es el número de vueltas, tenemos 10, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, con el punto número 9 vamos a matar una vuelta, porque aquí vamos a agarrar estos dos juntos, ¿sale? Y los vamos a tejer junto con el punto número 9. Por lo tanto, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas. ¿Sale? Giramos la labor. Y entonces aquí ya nos quedamos con 9 puntos. Primero nos teje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Giramos la labor. Esta técnica debería llamarse giramos la labor en lugar de entrelaca. Y vamos de regreso con 1. El primero no se teje, acuérdense. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí ya nada más tomamos 1, que es el 9. Entonces, 2, 3, 4, 2, que ya tenemos aquí tejidas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas vamos a hacer. Bien, termino toda la vuelta y les muestro cómo queda. Ok, miren, les muestro aquí un poquito. Ya va tomando forma. Acabo de terminar la primera vuelta de cuadros. Aquí están las mangas, ya poquito a poco. Y voy a intentar explicarles desde aquí. Espero lograrlo. Ahora bien, ya cambié mi lana, la lana que sigue después de mi rosa. Y miren ustedes. En todas estas cadenas hemos terminado la vuelta de cuadros que van de 9 puntos por 9 vueltas. 9 vueltas de ida y vuelta, ¿eh? Vueltas completas, pues, ¿sale? Entonces, nuevamente, tomen en cuenta todos, incluido este de que es del otro color. Fíjense que he notado que si tomamos en cuenta este, reducimos la cantidad de orificios de hoyos que se llegan a formar por brincarnos puntos. No sé si recuerdan cuando uno teje crochet, que quieres hacer disminuciones. Una de las formas de hacerlo es dejar de tomar en cuenta la cadena que sigue y te vas a la otra, te lo brincas. Entonces ahí se forma un agujerito, que es lo que cuando no tomamos en cuenta lo que sucede. Bien, entonces es que estoy volteando la cámara, la tengo aquí, pero la pantalla la tengo acá, entonces estoy así volteando para acá, para allá, para acá. Digo, ¿se vio o no se vio? Bueno, yo voy a tomar en cuenta ese, entonces yo voy a empezar desde aquí. ¿Sale? Desde ahí voy a tomar el primero, uno. Después me paso a las cadenas de mi rosa. Dos, tres,
aquí sobre estas cadenas. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Perdón. 2, 4, 6, 8, 9. Son las que pusimos. Entonces, en la primera vuelta, en la primeritita vuelta, fíjense bien, vengo de regreso. Ustedes van a ver el revés, yo estoy viendo el derecho. Sí, primer punto no se teje. Este que sigue, estos dos que siguen, los vamos a tejer juntos. Y tengo dos. Me sigo. 3, 4, 5, 6, 7. Tengo acá 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 8, lo que sería el 8, vamos a tomar dos puntos del color que vamos a pasar, que en mi caso es el rosa. Tomo los dos juntos. Y como ven, en la primera vuelta, las disminuciones las hacemos siempre en la primera vuelta. Estoy haciendo las explicaciones con la cara al frente porque resulta que hay una práctica muy fea dentro de YouTube, que es que te roban tus videos. Entonces, tengo que salir mi cara, mi cuerpo, mis manos, no son suficientes, tiene que salir mis ojos para que yo pueda reclamar el derecho de autor. Y entonces van a verme muy seguido ya, porque pues ya han bajado varios videos de mi canal, los han puesto en otros canales que no son míos, los han puesto en otros blogs que no son míos. Bueno, yo ni blog tengo, y pues están ganando dinero con mi trabajo, y eso pues no es justo. Y YouTube me dio esta opción, dice, bueno, podemos hacer reclamaciones de derecho de autor si sales tú y no solo tus manos. Así es que, pues bueno, me van a ver muy seguido, ¿sale? Entonces, fue en la primera vuelta. Lo vamos a repetir en el siguiente cuadro con las manos sin hablar, ¿sale? Ya dimos la explicación. Ahora vamos a ver lo que son el asunto con las manos. Miren, aquí ya terminé el primero de los cuadros de 8. Esto es lo que les quería mostrar. Aquí nosotros montamos los puntos y vean, aquí estoy intentando pasar mi dedo. Vean qué bonito se cierra el tejido, acá está el calado. Vean, aquí en la esquina no se abre tanto. Entonces, esta forma de utilizar todos los puntos de base nos ayudan mucho para que no se hagan orificios. Entonces, yo desde aquí tomo todos los puntos que pueda montar y con eso evito, ay, la aguja metiche. Con eso evito que se hagan como que hoyitos, ¿no? Y queda, se ve padre. Entonces aquí vengo montando, como se dan cuenta, ni siquiera estoy contando, porque voy a sacar todos los puntos posibles. Obvio que no se metan las hebras que no deben meterse. Aquí el detalle es cuando llegamos a las orillas. Digo, ya no le puedo decir aguja metiche, ya. Por aquí, ay, pero Dios mío, ¿por qué estorban? Aquí también hay otro punto. Al menos me deja grabar, maldita aguja. Aquí tengo otro. Perfecto, que me está tapando bien este punto. Muy bien. Y ahora busco si hay uno que no hay. Podría tomar uno de aquí, pero creo que serán suficientes. Miren, entonces ahora tengo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo tengo que hacer de 8, por lo tanto, voy a quitar 2 puntos. ¿Sí? Y esto es en todos. Cuando hicimos el de 9, ahorita que estamos haciendo el de 8, cuando estemos haciendo el de 7 y así. ¿Sale? Entonces, 1, el primero nunca se teje. 2, quito 1. El tercero normal. Cuarto doble. Y con esto ya quité los dos que tenía que quitar. Tengo 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sale? Aquí están mis 8 puntos. Giro mi labor y vamos de regreso. El primero nunca se teje. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este va a ser el octavo, pero tenemos que reducir uno del otro color. Entonces aquí es donde tomamos. Perfecto, así es como hacemos las disminuciones. Y nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas, ¿sale? Misma técnica para el de 7, para el de 6, para el de 5, para el de 4 y para el de 3. Y cuando terminemos la vuelta de los cuadros de 3, ahí nos vemos para platicar qué es lo que sigue. Ya vamos terminando porque estamos haciendo aquí ya los cuadritos de 3 puntos. Ahora vamos, ya me toca nivelar, ya no vamos a disminuir más. Hasta 3 puntos por cuadro es lo último que vamos a hacer. Bien, entonces. Cambio de lana, que es lo que yo tengo que hacer. Adiós, adiós, acá, eso. Muy bien. Uno, dos nudos. Perfecto, ya con esto puedo eliminar el rosa. Vamos a nivelar ahora con esta lanita que es color crudo y nivelada, ya quitamos el rosa, muy bien. Y ahora fíjense bien lo que sigue, nos toca por el revés, sí, nos toca por el revés. Estamos aquí están nuestros puntos, ¿sí? Nosotros, ay Dios mío, qué de hilos en este estambre, pero bueno, fíjense bien lo que vamos a hacer. Tomo 1, 2, 3. Tengo aquí mis 3. Bueno, gira la labor. Ya saben, esta es la puntada de gira la labor. Y como ya está un poquito grande, entonces, el primero no lo tejo. 2. Y el tercero. Sí, remata. Aquí tengo 1, 2, 3. Bien, gira la labor. Solamente 2. 1, 2. El tercero ya no lo tocamos. Gira la labor. Sí, ahora tenemos 1, 2, nivelado. Nos queda uno que regresamos este y con ese lo rematamos. Y entonces quedan 1, 2, 3, 1, 2 y 1. ¿Sale? Nuevamente, vamos a nivelar el que sigue. 1, 2, 3. ¿Sale? Gira la labor. 1, 2, 3.
No, no es cierto, es nada más 2. Gira la labor. Sí, cuando lo tenemos aquí es... Primero no se teje. Ay Dios, no, 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 regresémonos. ¿Qué hice? Algo hice mal. A ver. ¿Qué pasó? Estamos con... A ver, 1, 2, 3. Perfecto. Aquí. 1, 2. Y el tercero. Ok, aquí. Ah, es que el de abajo se fue doble y pues... Ahí está. Ok, para que nos quede igual que este. Ahí. Y se rellene la más el triangulito. Estoy haciendo 3. Ok. Me regreso. Y tejemos 1, 2, 3. Gira la labor. Nuevamente. Primero no se teje. 1 y 2. Sale, gira la labor. Uno y dos. Ya no agarramos el tercero. Gira la labor. Es uno y dos. Regresa uno y hacemos uno. Ahora vamos a contar para ver cómo nos quedó el triangulito. ¿Sí? Una, dos, tres. Una, dos. Una. ¿Sale? Perfecto. Damos bien. Uno más. Uno más y terminamos después todo juntos. ¿Ok? Eso. Una. Dos. Y la tercera. ¿Ok? Pero no, es que no agarró el metalizado. Ahora sí lo agarro. 3. Nos regresamos. Gira la labor. Y nos registramos. 1, 2, 3. Gira la labor. Si vieran cómo volteó todo el suéter sobre la mesa. Pero bueno. Este es 1. 1, 2, y nos comemos el primero del otro, ¿ok? Gira la labor. ¿Sí? Un estambre metiche, lo quitamos. ¿Sí? Y después nada más 2. ¿Sí? Nada más 2. 1 y 2. Gira la labor. Regresamos y aquí ponemos 1 y 2. Regresamos 1 y hacemos 1. Y así hasta terminar toda la vuelta. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Y así vamos haciendo los triangulitos. Todos los triángulos, toda la vuelta. Ya he terminado yo de hacer todos mis nivelaciones de mis triangulitos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir en dos los puntos del cuello. ¿Sí? Los de atrás y los de enfrente. ¿Sí? La mitad marcadas por dos marcadores de punto. Vean aquí y marcador acá. Ahora, este punto, este marcador de aquí de enfrente, está marcando el centro de mi tejido. Tiene que haber la misma cantidad de puntos de este lado que de este, en la parte de enfrente. Obviamente, acá atrás está la otra mitad. Ahora, vamos a empezar a hacerle un cuello arlequín. ¿Sí? Y nos tenemos que posicionar las agujas en uno de los
de los marcadores laterales, el de la izquierda o de la derecha, el que ustedes quieran. Sale para empezar a hacer el cuello y será de la siguiente manera. A partir del lugar donde yo tengo mis agujas, que es este, acá está uno de los marcadores, me voy a ir por la parte, estoy tejiendo, aquí está el frente, aquí está mi marcador. Me voy a ir por la parte posterior, vean ustedes. Ya hice mi ajuste para poder utilizar mi aguja. Y me voy a ir tejiendo derecho o revés hasta el marcador de acá. Y una vez que llegó al marcador, lo retiro un momento. Hago un punto que en este caso es un derecho, ahora voy a hacer un revés. Para regresarme, porque me voy a regresar sobre la parte posterior, es tomo un deslizo un punto, regreso el separador. Con la lana rodeo al punto que regreso nuevamente, giro mi labor y me regreso derecho revés hasta el otro separador. Los puntos que me va pidiendo. Ok, aquí voy llegando ya al siguiente, tejiendo, un revés, retiro tantito mi separador, tejo el siguiente punto, hago la misma operación para regresarnos, deslizo un punto, regreso el separador, rodeo al punto con la lana, regreso el punto, y vamos de vuelta al siguiente. Y así nos vamos a ir hasta que lleguemos al separador. Hay aquí, bueno, es que porque se me puso, pero aquí está mi separador del centro. ¿Sí? De aquí va a caminar este separador hasta llegar al centro. Y cuando lleguemos aquí, les platico qué es lo que sigue. A ver, aquí les muestro del cuello, estamos haciendo aquí un cuello caramelo, ¿sí? Si no te acuerdas cómo es el cuello caramelo, lo puedes checar en el canal, o aquí arriba, acá arriba, acá arriba, te dejo la liga para que veas cómo se hace el cuello caramelo, que es lo que acabamos de hacer. Ahora vamos a continuar con un cuello arlequín. Hasta aquí, si te agrada, este va doblado. Hasta aquí si te agrada el cuello, hasta aquí lo puedes dejar. Se ve muy muy bonito, ¿sí? Y este, un poquito de suéter, mira, pues que se vea. Aquí continuamos con el centro. Aquí llegamos y hasta ahí termina el cuello caramelo. Ahora vamos a continuar con un cuello arlequín. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Primero, volvemos a colocar nuestros separadores. ¿Se acuerdan que estaban en la parte de acá que separamos la mitad de atrás, la mitad de adelante? Ahora los vamos a poner en la base. Si estás tejiendo un cuello de nena, este lado o este lado, depende como a ti te guste. Ya hoy en día ya no importa. Pero por un lado vamos a seguir montando los puntos que íbamos nosotros agregando de cada una de la base. Ahora vamos a continuar cada vez que regresemos aquí. Vamos a empezar por enfrente o por la parte de atrás, como tú quieras, dependiendo de cómo quieras que quede el frente del cuello, ¿sí? Hasta llegar acá. Y así es como vamos a hacer nosotros nuestro cuello arlequín. ¿Sale? Entonces les muestro y vamos a hacerlo. Y pues mira, ya me estoy acercando a... Aquí me faltan 3 puntos para terminar aquí lo del cuellito. Y mira, lo que te quiero platicar es lo siguiente. Llegamos aquí. Vengo con mi derecho revés. Muy bien. Ok. Entonces, ahora debería continuar, pero este es el otro lado del cuello. Esta es la parte que yo voy a dejar por enfrente. Entonces, aquí de la base, de aquí de la base, mira, yo me ayudo de un gancho. ¿Sí? Entonces, de la base, como venimos nosotros, ¿sí? Tomo un fíjate. Paso, si es un revés, ¿ves por dónde? Y por aquí voy a tomar el siguiente punto. Cuando termine esta vuelta y venga acá de regreso, es este, entonces el gancho lo voy a meter aquí y aquí es donde voy a tomar el otro punto en la siguiente vuelta, ¿sí? Entonces, aquí ya voy a eliminar el separador porque ya no me sirve y entonces aquí ya tengo montado el punto con este. Yo ya me puedo regresar. ¿Sí? Giramos la labor. Con este yo ya me puedo regresar. Este ya se vuelve un puntorillo. Este ya se vuelve un puntorillo porque ya no estamos tejiendo en circular, sino que estos ahora van a empezar a tomar los puntos por la parte de adentro. Estos lo van a tomar por la parte de afuera. Y ahorita me voy. Rápidamente, ya saben, el primer punto yo no lo tejo, nunca tejemos el primer punto, ¿sí? Y me voy rápidamente del otro lado para que veas cómo hacemos el siguiente punto. Ya me vine del otro lado, mira, aquí está el primer punto del otro, entonces ahora vengo del otro lado del cuello y aquí, bien. Esta es la base del punto. Entonces, este es un derecho y nos tocará irnos sobre la base. Entonces me toca, aquí es donde vengo y me toca aquí. Entonces, con la ayuda de mi cuello, digo de mi cuello, de mi gancho. De aquí es de donde voy a tomar el siguiente punto. ¿Ya viste cómo lo saqué? Ay. Y se lo pongo a la aguja. Muy bien. Entonces, como puedes notar, ya este va por este lado y este va a ir por afuera. Y así nos vamos a ir hasta llegar a cada uno de los separadores, ¿ok? Ya sabes, si te encuentras con un derecho, es así. Y el que sigue es este, que es un revés. Entonces, el punto aquí es donde lo tomas. En la base, en el punto que está pegadito acá. ¿Sale? Así, para que no nos vayamos perdiendo. Recuerda respetar el triángulo. ¿Ok? Aquí nos toca. ¿Sí? Perdón, te dije que acá abajo, pero es aquí. ¿Sale? Para ir respetando las líneas y ya con eso poco a poco vamos a ir aumentando hasta llegar al marcado de este lado y al marcado de este lado. ¿Sale?
Bueno, entonces vamos a terminar nuestro cuello. Te muestro cómo va quedando. Mira, yo hasta aquí lo voy a dejar porque hasta aquí le gustó a la dueña que va a hacer de este suéter. Entonces hasta aquí. Y ahora lo que sigue, si tú llegas hasta los separadores de esta parte de acá, porque te quedó muy amplio, a mí ya no me quedó tanto, pero si tienes muy amplio el cuello lo puedes continuar hasta acá. Yo lo estoy dejando aquí, me faltaron 10 puntos para terminar de llegar hasta donde estaban los separadores. Entonces, para hacer el rematado de los puntos, vamos a subir los separadores de este punto de aquí y en su correspondiente a la aguja, y ahorita te platico por qué. Mira, aquí yo ya puse mis marcadores de punto, aquí de donde estaba aquí abajo en la base del cuello, ya lo puse aquí arriba en la aguja y hice lo mismo del otro lado. Entonces empezamos a rematar, ¿sí? Nosotros, pues normal, tomamos dos estos así y nos vamos poco a poco hasta el primer separador. Ok, una vez llegando al separador, aquí sale, ya llega mi separador, yo ya lo elimino y a partir de aquí rematamos de la siguiente manera: un remate, el remate es de dos, una cadena al aire, rematamos y una cadena al aire, flojito, flojito, denle espacio, es el cuello, necesita amplitud de este cuello, ¿sí? Así es que por eso estamos haciéndolo de esta manera. El cuello caramelo y el cuello y el cuello arlequín tienen esta característica, necesitan expandirse, necesitan estar amplios para que luzcan. Entonces pues sí, dos juntos, uno solo, dos juntos, uno solo, y así nos vamos hasta el otro separador. Dos juntos, uno solo. Llegando al otro separador, los veo. Y aquí ya vengo con... Aquí es uno sencillo. Ay, el cable metiche. Este es doble. Sigue uno sencillo.
1 doble. Saco mi separador que ya no voy a usar. Le quiero poner uno sencillo más. Y el resto que me queda aquí, lo hacemos todos dobles. ¿Sí? Okay. Entonces, ahorita pues así nos vamos. De apuros dobles. Hasta el final, cortamos, escondemos hebras y a lucirlo. Ahorita se los enseño. Aquí está. Así es como queda finalmente el cuello, que queda bastante razonablemente bello. Espero que les guste, espero que lo disfruten tanto como yo. Les muestro cómo es este hermoso suéter. Y pues no queda nada más que, pues es el momento de darle like al video. No olvides suscribirte al canal, darle like por supuesto, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Quite. Y pues bueno, nos vemos en el próximo. Chao.